Nacimos acá. 66 años de vida. Lo que debe sentir una persona que esté viendo lo que aquí pasa. No voy a sentir nostalgia, tristeza. Bueno, es importante que cuando uno pasa un momento como el que yo estoy pasando ahorita, claro, bueno, señorita, pues. Después, bueno, me da alegría. Man. Llegó la noche fatal. Eso es bueno, eso es bueno. La noche fatal, noche de agonía. ¿Qué opina usted de este proceso de división política que tenemos entre, como decimos popularmente aquí, chavistas y adecos, producido por la señora Tamara Villanueva? Yo le digo a la gente, al entrar a mi cuarto, primero tienen que tocar a Chávez. Y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? Ahorita la sedimentación nos está matando a todos. Ante todo por la plaga, por la rata, por muchos insectos que se van acercando hacia los palafitos. Pero la sedimentación sí nos está afectando muchísimo, porque la gente está emigrando, el Congo está quedando solo. Y es algo que nos aterra. Y Congo tiene poco tiempo ya. El tiempo de Congo es muy corto de vida. Porque el pueblo ya está perdido, en pocas palabras. Ya esto es Monte y Culebra.